Verdi. Usted se está matando. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si hubiera podido descansar solo una semana, solo unos días, quizá habría recuperado la voz. Pero así, cantar, siempre cantar. Arruinaré su ópera. Usted no querrá ni verme. No. ¿Sucedió así? Esta relación que durará toda la vida entre Verdi y Giuseppina Strepponi comenzó así. No lo sabemos con exactitud. Verdi es tan celoso de su vida privada. Solo tenemos una prueba. Una carta de Donizetti dirigida a un amigo. La Strepponi se ha quedado sin voz. Ni siquiera su querido Verdi la quiere en su ópera. Querido Verdi. Las noticias corren muy rápido en el teatro. El 9 de marzo de 1842, Nabucco es representado en la Scala. Y Giuseppina canta. No como debe o puede hacerlo, pero canta. Fue un éxito. Al final del primer acto, el público prorrumpió en tales gritos que creí que iban a insultarme. Incluso pensé que iban a pegarme. ¡Te están aplaudiendo a ti! ¡Es un éxito! ¡Dios mío, es un éxito! Simplemente la belleza. Es la fuerza de esta música la que ha puesto en pie a este público enardecido. Italia en estos momentos está necesitada de esa fuerza. A esa bella tierra convertida en tierra de esclavitud empieza ya a pesarle dicha esclavitud. El llanto triste y resignado de Bellini no puede seguir siendo su voz. La nueva voz que ellos necesitan para expresar sus sentimientos es la de Verdi. Muy bien, pero es así. Tararán, 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 tan, 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 tararán, 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 tan, 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 tan. Báilala si quieres, pero no la cantes.
Verdaderamente, Milán parece haber enloquecido. Ya ves cómo tengo razón, cállate, ¿eh? Ya. Te pareces a Nabucodonosor. Céntimo, señor. Sí. Mira, corbatas a lo verde. Y de color verde. Bert, ven a verlo, papá. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, también las corbatas. Mira, también las corbatas. Sí, mira. Señor Antonio, también. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a la misma hostería? ¿Dónde si no? ¿Al gran hotel? Es él, vamos. Es Verdi. Sí, es él. Vamos, vamos, corred. Vamos, corred. Deprisa. Anda, sube. Ten cuidado. Vamos. Corredme que me caigo. Difícil. Fuera, largaos de aquí. Uy, corre, 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 que nos coge, que nos pilla. Disculpen, maestro. Tendrá que perdonar a esos diablillos. ¿Qué desean, señores? Lasaña a la Verdi. Es nuestra especialidad. ¿Qué quiere? ¿Está el maestro Verdi? No, no está. Ha salido. ¿Cómo? ¿Qué ha salido? Hace una media hora. Si me dijo que pasara a recogerle a las dos. Pues tendría cosas que hacer. ¿Hacer qué? No sé. Ha recibido una tarjeta de una señora. Habrá ido a verla. ¿Qué señora? Creo que era de la señora Streponi. Se habrá ido con ella para enseñarle mejor su papel. ¿Por qué? ¿Se había citado con usted? Sí, a las dos teníamos que irnos. ¿A dónde? No importa. ¿Qué le vamos a hacer? Es joven. Paciencia. Recuerda que el cuarto movimiento es a la derecha. Y tú acuérdate de que yo lo hice. Con tantos ensayos, esperemos que salga. Silencio, chicas, a vuestros puestos, que ya está a punto. Vamos, vamos. Hoy será la penúltima representación de Nabucco. Es costumbre de esta época que entre el primero y el segundo acto se ejecute un baile como intermedio. ¡Listas, fuera! ¡Atención! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! ¿Listos? ¡Arriba el telón! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué significan esos golpes? Discreción. Vamos, entra. Hola, Merelli. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ah, vaya, están comiendo. Sí, aprovechamos sí. El descanso para tomar un bocado. Y también para beber algo, ¿eh? Anda, toma sí. Algo con nosotros. Va bien el Nabucodonosor, ¿eh? Sí, va viento en popa. Sí, muy se bien. Nota. Un gran éxito. Toma, maestro, firma. ¿Qué es? El contrato. El contrato para que la ópera sea representada en la Scala la nueva temporada. Léelo y fírmalo. Yo ya lo he firmado. La cifra está en blanco. Ponla tú. ¿En blanco? ¿De veras? Oh, tiene razón, ha dejado la cifra en blanco. ¿Qué vas a poner?
¿Y bien qué vas a poner? Yo pondría... Con semejante éxito, al menos... Al menos 7.000. 7.000, vamos. Con el éxito de Nabucodonosor... Precisamente por eso. El maestro ni siquiera ha probado la tarta. Pues, ¿pero cómo va a poner 7.000? Me parece muy bien. Después del éxito que Nabucco ha obtenido noche tras noche, yo creo que continuará siendo un éxito. Estoy seguro. Vaya alboroto. Salid, la señora tiene que acabar de vestirse. Un momento, tenemos tiempo hasta que termine el baile. No, no hay tiempo. Cuando he venido, el baile ya había empezado. Vamos, vamos, terminará de un momento a otro. Espera, coger un poco más de tarta. Vamos, señores. Hasta ahora. Gracias. Merelli. ¿Sí? Deja la puerta abierta. Quiero ver cuando llega la sastre. Bien. Ah, cuando lo hayas firmado, llévalo al despacho, Dejo abierto. Este suceso lo cuenta Verdi en una de sus cartas. Es una de las pocas ocasiones en las que habla de Giuseppina y de sí mismo. Giuseppina aparece como alguien ejemplar, condición que más tarde y para siempre conservará como consejera y Desde amiga. Desde luego, Nabucco es un gran éxito. Quizá le lluevan las ofertas mañana, pero la escala es la escala. Una gran amiga. No será una pasión en el sentido frívolo de la palabra lo que surgirá entre ellos. Será mucho más que eso. Una gran amistad que más tarde se convertirá en un gran amor. Respecto a la cifra en blanco, si me permite decírselo, ¿me lo permite? Desde luego. Yo no pediría ni mucho ni poco. Y bien, ¿qué es lo que dice el oráculo? Dígame. Por norma, Bellini ha pedido 8.000 libras austriacas. ¿Pida eso? Bien. No, el lápiz es mío. Disculpe. Creo que a usted no le sirve. Adelante. Buenas noches. Como no me conocen, no me dejaban entrar. Señora Streponi, este es el señor Baresi. Mi suegro. El maestro me habla siempre de usted. ¿De mí? Oh, de mí. Verdi. A escena, señora Streponi, a escena. Bien, discúlpenme, debo salir a escena. Por favor. Mi suegro. Giuseppina todavía no sabe lo que Baresi significa para Verdi. Señora, ya es la hora. Para él, Baresi y Busetto son su niñez. Baresi es como un padre que le proporcionó los medios para estudiar. Y también Margherita. El recuerdo secreto que jamás se borrará de su mente. Hasta el último momento, 25 años más tarde, Verdi seguirá llamándolo suegro, queridísimo suegro. Nuestro Verdi. Discúlpenme, debo ir a escena. Anina, termina de recogerlo todo. Ahora vuelvo. Tenga. Gracias, señora Streponi. Buen viaje. Hasta la próxima temporada. Quizá para ella no habrá una próxima temporada. Giuseppina ha cantado durante las 8 representaciones de Nabucco. He cantado. He resistido hasta la última. Así lo dejará escrito Giuseppina. Su voz está destrozada. El difícil papel de Abigail ha acabado con ella. Los médicos han redactado el siguiente informe. La señora Streponi ha sufrido tantas irritaciones de laringe y tráquea que podrían conducirla a la tisis si no deja de cantar y lleva una vida sosegada. Una vida sosegada. ¿Y cómo va a ganar dinero? ¿Cómo podrá vivir? ¿Y los suyos? La madre, los hermanos, los hijos. ¿Puedo coger estas rosas? Sí, cójalas. Buen viaje. Adiós. Verdi. ¿Señora? Sí. Giuseppina no podrá cantar durante un tiempo. Para Verdi, Nabucco ha sido un triunfo. Para ella, en cambio, circunstancias que separan sus caminos. Giuseppina piensa en cómo administrar sus pocos ahorros. Verdi, en cómo administrar su gloria. Desde luego, a mí me ha encantado. En Milán, después de el Duomo y la Scala, ocupa el tercer lugar el salón de la Condesa Maffei.
Aquí se reúnen todos los intelectuales de Milán. Literatos, artistas, pensadores, economistas. Es Verdi, Solera. Maria, le presento al maestro Verdi. Oh, maestro, ha llegado Verdi, el maestro Verdi. Sí. Señora. Es el maestro Verdi. Ah, sí, es él. Ven. Maestro. Señora. Señor. Giulio Carcano, traductor de Shakespeare. Carlo Cattaneo, escritor y economista. Cesare Correnti. El poeta Tommaso Grossi, el gran amigo de Manzoni. El aire incierto. El pintor Hayes. Maestro. Verdi. Condesa. Como ve, condesa, se lo he traído. Gracias, Solera. Clara Maffei. Clarina para los amigos en 7 u 8 años. Acompáñeme. Ha creado el salón más famoso de Milán. Todas las celebridades que pasan por Milán vienen aquí. Clara Maffei no puede prescindir de Verdi. Estoy contenta de que haya venido. Todos hemos admirado su obra. Pero este célebre salón no solo reúne a intelectuales y poetas, sino también a quien en estos años oscuros ama e invoca a... Italia. Italia. Dividida en pequeños estados, todavía bajo el dominio de Austria. Si pudiéramos liberarla de Austria. Señor. La mayoría son jóvenes republicanos, partidarios de Mancini. Italia. Sueñan en hacer de Italia una nación. Una Italia que solo una voz puede unir, reunificándola en el sentimiento. La música. Es hermosa. Muy hermosa. Tan dulce y varonil. Preciosa. Muy hermosa, pero... ¿Por qué esta dedicatoria? Dedicado a Su Alteza Imperial Adelaida de Austria. Precisamente esta música que evoca el nombre de Italia sin nombrarlo. Oh, mia Italia, si bella e perduta. ¿Por qué, maestra? Sí, ¿por qué? Italia. Esta palabra no suena por primera vez en los oídos de Verdi, pero nunca había resonado con tanta autoridad y pasión como en este salón de intelectuales y patriotas. Pero seamos sinceros. Para él, los hebreos que lloraban a orillas de los ríos de Babilonia no eran otros que los de la Biblia leída y releída cientos de veces. Ahora, huyendo de su autor, estos hebreos se convertían en italianos. Y Jerusalén, la patria perdida, se convertía en Italia. Olvidando un poco a los hebreos y a Jerusalén, ¿por qué no hablar abiertamente de italianos y de Italia? De otros que no fueran este grupo de intelectuales de reconocido mérito, Verdi no habría aceptado, o mejor dicho, tolerado, ni observaciones ni sugerencias. Es necesario tener valor para afrontar la realidad. Pasamos al otro salón. ¿Vamos? Vamos. Son tantos por los favor. Episodios de la historia de Italia que... Oh, desde luego. Y también existen muchos argumentos, pero ¿y la censura? Todos conocemos la censura. El barón Torresani, jefe de la policía imperial austríaca, siempre dispuesto a revisar el libreto con las gafas en la mano. Y efectivamente la censura interviene. Y Lombardi a la prima Crociata. Y Lombardi a la prima Crociata es la nueva ópera que Solera y Verdi han escrito para la Scala. Todo Milán habla ya de ella. Estos famosos lombardos tienen problemas con las autoridades religiosas y también un poco con la censura. Aquí, giuriamme, noi tutti sorgere come un solo uomo vedrai. Pero si son sarracenos los que cantan. Ya, ya. Pero, como cantan en italiano... No van a cantar en sarraceno. ¿Y el maestro Verdi? ¿Por qué no ha venido? Está en Parma. Está en Busseto, su patria, desde hace unos días. No se ha encargado que viniéramos. La verdad es que Verdi se ha negado a presentarse a la censura. Claro, usted es el empresario. Sí. Y usted, Solera, es el poeta que ha escrito lo que después el maestro le pone música. Bien, veamos lo que ha escrito.
Veamos. ¿Eh? Ma quando un suon terrible dirà che Dio lo vuole, di giovanil furore tutto arderà mil core, e la mia destra gelida la spada impugnerà. Esto no es un sarraceno. Quien habla es un italiano. Un lombardo. Y quiere liberar el Santo Sepulcro. ¿No fue una empresa santa liberar el Santo Sepulcro? Oh, señor, que dal tetto natio ci chiamasti con santa promesa. Ah, aquí la música será muy hermosa. Yo amo profundamente la música. No seré yo quien corte las alas a ese joven genio salvaje. Tan salvaje que no ha querido ni siquiera presentarse. Pero está en Busetto. Lo sé. Sin embargo, queda la autoridad religiosa. Usted pone en escena la iglesia de San Ambrogio de Milán, que da mucho realismo a la acción. Pero no nos engañemos, la coloca en Italia. ¿En Milán? Pero Milán está en Italia. En el Lombardo Véneto. Ya. Este ha sido el primer encuentro de Verdi con ese monstruo que es la censura en diversos estados de Italia. Y Lombardia, la prima Crociata, 11 meses después de Nabucco, se representa en la Scala. No pensará colarse, oiga, ¿verdad? Que llevamos aquí desde las 6 de la mañana, póngase en la cola. Había una gran expectación. Escribirá Pugin, biógrafo francés contemporáneo de Verdi. Desde la mañana la gente hacía cola, esperando hogas y hogas. Ya no tengo más. Esperaban hogas y hogas a que se abriese la puerta del gallinero. ¿Quién quiere fruta? ¿Quién quiere fruta? No solo los fanáticos conocedores del gallinero, toda la gente elegante de Milán está alborotada. Una entrada es una entrada. Y si faltan, se pagarán a precio de oro. A las tres, a la burla. A las tres, al abrir la puerta del gallinero, la gente entra en tropel. ¡Guárdame uno a mí! ¡Giovanni! ¡He perdido un zapato! ¡Cógelo! ¡Mi sombrero! ¡Cuidado! ¡No lo pise! ¡Que se me ha caído el sombrero! ¡Lisetta, ven aquí! ¡Corre! ¡Yo estaba aquí! ¡Es que no lo ve! ¡Y no sabe que sería de casa! ¡No necesito para los demás! ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡No, yo estaba aquí! ¡Espera, Lisetta! 10 minutos después de abrir la puerta, el gallinero está atestado de gente. Para la larga espera que debía transcurrir antes de que empezase la ópera, casi todo el mundo se había llevado la comida. Un trozo de salchichón y no pidas más. ¡Claudio! ¡Claudio! ¿Quieres un huevo duro? Toma, pásalo, ¿quieres? ¿No hay otro para mí? Tenga, pruebe este. Sí, un 3. Permiso. Permiso. ¿Me permite? A las 6 de la tarde, desde el gallinero rebosante de gente se propagaba por toda la sala un penetrante olor a salchichas con ajo. Se empiezan a encender las luces. Aquí también falta luz. A las 7 se han encendido las 3.000 velas de la sala, que permanecerán así durante todo el espectáculo. Thank you.
las 8, todo el mundo ocupa ya sus puestos. El triunfo de Nabucco y el Salón Maffei le han abierto a Verdi no solo los círculos de intelectuales, sino también los de la aristocracia milanesa. Este es un periodo en el cual le encontramos siempre entre aristócratas y nobles mujeres, ocupado en escribir notas galantes a las señoras que le hacen la corte y a quienes él corresponde. Resulta inevitable para el joven maestro llegado de una provincia. No obstante, durará poco. De Sant'Ambrogio. Sí, es la de Sant'Ambrogio. Es la iglesia de Sant'Ambrogio. Sí, es Sant'Ambrogio. Dejad de escuchar. Dejad de escuchar la música. Quizá mayor que el de Nabucco, igualmente imprevisto y espontáneo. ¡Viva Verdi! En I Lombardia, la prima Crosetta, Verdi y Solera han recogido todos aquellos elementos que, según su opinión, habían hecho posible el éxito de Nabucco. Un tema popular, grandioso, guerras y súplicas, y esencialmente patriótico. La fuerza de Nabucco residía en el hecho de que en el corazón de Verdi, los hebreos eran simplemente hebreos. La fuerza algo menor de I Lombardi residía en el hecho de que cualquiera que insultara, blandiese una espada o gritara libertad, quería ser italiano. Verdi, que era un hombre de sentimientos profundos, escribe la ópera siguiente para el teatro La Fenice de Venecia. La escribe en soledad, lejos de la influencia de los salones mundanos y, sobre todo, intelectuales. ¡Hey, Giovanni! ¡Empieza a apagar las velas! Transcurre gran parte del año 1843 en Busseto. En la cercana Parma, en el Teatro Ducale, se está preparando la reposición de Nabucco. ¡Señores! ¡Oh, aquí está Verdi! Están todos aquí, ¿eh? ¡Por fin! ¿Cómo ha ido Nabucco en mí? Bien, gracias. ¡Enhorabuena, Verdi! ¡Enhorabuena! Gracias a todos. ¡Bienvenido, Verdi! ¡Por fin! Sois todos muy amables, Verdi. Señor Baresi.
maestro. En este Nabucco va a cantar la Streponi. Maestro. Voy a saludar a la señora Streponi. Disculpe. Claro. Señora Streponi. Me encuentro bien. Estoy curada del todo. Lo sé. ¿He recuperado la voz? Lo sé. Soy muy feliz. Lo sé. Yo también. Lo sé. Este es su segundo encuentro. Estamos seguros de que Verdi ha vuelto a Viena a propósito. Durante su estancia en Parma, Verdi está en negociaciones con la Fenice de Venecia para una nueva ópera. ¿Así? El contrato con la Fenice está preparado tan hábilmente que revela... Los cantantes, los que tú elijas. Sí, pero... Tú sí, eliges. Que revela la intervención de Giuseppina, una vez más... Una vez más, sagaz consejera y amiga. ¿Qué? Continúa tú. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? La cifra. Ah, la cifra, sí. Pues la cifra será de unas... 12.000. ¿12.000? En liras austríacas. Austríacas. Lo cierto es que, por causa de Giuseppina, Verdi retrasa continuamente su salida de Parma. He aquí algunas de sus cartas. Me quedaré en Parma hasta finales de abril. Transcurre el mes de abril. El 3 de mayo escribe... Me quedaré en Parma todavía unos 8 o 10 días. Transcurren los 10 días. Y el 17 de mayo escribe: Me quedaré en Parma hasta el día 22 por la tarde. Llega el 22 y el 25 de mayo y escribe: Todavía me quedaré en Parma algunos días. Permanece en Parma hasta el final de la temporada, durante las 22 representaciones de Nabucco. En una de sus últimas cartas dice: Mañana iré a Busseto a ver a mi madre. Esta es una de las pocas alusiones que hace de su familia. Iré a ver a mi madre. Al morir su madre, Verdi sufrirá muchísimo. Sin embargo, jamás habla de los suyos. Tal vez las relaciones con su padre y su madre fueron difíciles. Él volaba ahora demasiado alto. Y los suyos seguían siendo unos sencillos campesinos. Me han dicho que Giuseppe está en Parma desde hace un mes... Y no le hemos visto el pelo. Tendrá trabajo. No trabaja, no le han visto. Será rico, será famoso, pero yo seré siempre su padre y él será siempre mi hijo. Rico. Por tradición, para la mentalidad campesina, la riqueza de uno es riqueza común de toda la familia. Además, ¿por qué no se casa? Desde hace 3 años es viudo. Todos los ricos de Busseto, hasta los Merli que tienen 24 granjas, le ofrecerían una hija. Me parece que nunca entenderé a tu hijo. Carlo Verdi tiene mentalidad de campesino, igual que sus amigos de la hostería, que ven y juzgan. Señor Carlo, tengo un negocio para usted que tiene dinero. ¿Dinero? Yo solo tengo el que gano con la hostería y además... Venga, venga, usted tiene dinero. Sí. Venden una granja aquí cerca en Vidalenso, la de los Fabriani. ¿Qué? ¿Fabriani vende la granja? Con el establo y las vacas, todo junto, y por un pedazo de pan. Pero yo no tengo nada, el dinero lo tiene Giuseppe. Bueno, ¿y no es lo mismo? Sí, no. Más bien no. Claro que si Giuseppe no fuese un estúpido y el dinero como es de justicia lo administrara yo, esa granja de Fabriani no me la dejaría escapar. Él solo tiene la cabeza llena de música, pero de negocios no tiene ni idea. Cuco, calla. Calla.
Giuseppino. Ya estoy aquí. ¿Muerde? ¿Puedo bajar? ¿Cómo no te conoce? Nunca te he visto. Vamos dentro. Vaya a echar un trago. ¡Ah! Es verdad que ha llegado. Siempre haces lo mismo. Siempre llegas sin avisar. Papá, ¿cómo estás? Pero bueno, así me saludas. Vamos, Luisa, aguanta esto. Aquí está Giuseppe. ¡Giuseppe! Ahora hablábamos de ti. Si no hubieras venido, te habría escrito. Tengo una noticia, una gran noticia. Hay una granja aquí en Vidalenso que no deberíamos dejar escapar. Si solo por una vez me hicieras caso, porque yo de negocios entiendo más que tú, ¿eh? Pero, mamá, ¿qué haces cargada con los paquetes? Anda, dámelos a mí. Papá, ¿te importa si dejamos de hablar de negocios? Una granja como esa y por un pedazo de pan no la encontraremos nunca más. Cómprala. Pero ¿cómo? Giuseppino, ¿qué nos has traído esta vez? Ropa de lujo, ¿no? Una cosa para papá y el terciopelo para ti. El terciopelo no me gusta, ya lo sabes. Aquí en el campo nunca tengo ocasión de ponerlo. Cómprala. Dame el dinero. La temporada de Parma ha terminado. Ha terminado el verano. Verdi se traslada a Venecia para presentar su nueva ópera en La Fenice. Verdi va a Venecia y Giuseppina. Giuseppina va a cantar a Bolonia. La gran amistad existente entre ellos se basa únicamente en encuentros y despedidas, como si entre ambos existiese ante todo un vínculo profesional, sobre todo para Verdi. ¿Qué dirían los provincianos de Busseto y el propio Baresi si un día se presentase a ocupar el puesto de Margherita una mujer con semejante pasado? Con dos hijos que crecen, quién sabe dónde. Y un pasado que la misma Giuseppina sufre amargamente, como una culpa que debe expiar antes de ser digna de Verdi, si es que alguna vez puede llegar a ser digna de él. Debemos comprender esto para poder concebir la necesidad de los obstáculos, de las dudas previas al estrechamiento de sus relaciones. Maestro Verdi, señor maestro Verdi. Ilustre maestro Verdi. Pasen con sus equipajes por la aduana. Con permiso. ¿Me permiten? Con permiso. Nein. Es solo un momento. Aduana. Soy del Teatro Imperial. Déjeme pasar. Maestro Verdi, bienvenido a Venecia. Gracias. Soy Piave, el poeta. Encantado. Nos conocemos solo por carta, pero me ha escrito usted tantas cartas sobre mi libreto. Lo arreglaremos como usted quiera. Por aquí, por favor. Pasen con por su aquí, equipaje por la por aduana. Aquí. Le presento al señor Conde Monchenigo, el empresario. Maestro. Y al doctor Brenna, director del Teatro de La Fenice. Maestro. El hotel está cerca de aquí. Yo me encargo de que le dejen pasar. Hablaré con el oficial. Dite, mein Herr. Vermasteis Verdi con Haus Parma, wegen seinen Oper an der Fenice. Hat keine Passport aus Parma. Danke schön. Estos malditos austríacos. Maestro. Bueno, nos hemos librado de la cola. Ah, permítame, maestro. Soy poeta, libretista y lo que haga falta. Pepino, lleva las maletas. Ah, si hay aquí un maquinista de La Fenice, entonces te toca. Después de la Scala de Milán, el Teatro La Fenice de Venecia, junto con el San Carlo de Nápoles, eran los mayores teatros de ópera de Italia. Para La Fenice, Verdi escribirá su cuarta ópera, Hernani. Los años de prisión. Verdi transcurre los primeros meses del año 1843 en Venecia con Francesco Maria Piave, veneciano, poeta y libretista. Venecia es hermosa, incluso con este tiempo. Oh, Venecia, Venecia, quien no te ve no te aprecia, pero se aprecia mejor con buen tiempo. Vamos al Florian, allí estaremos calientes. Hace frío. Sí, hoy hace mucho frío. Hernani está basada en un famoso drama de Víctor Hugo. Bien, vamos a revisar Hernani. Después de Hernani,
Piave escribirá para Verdi los libretos de 7 óperas más. ¿Qué desean, señores? Para mí, chocolate. Chocolate. ¿Café? ¿Café, maestro? Sí, gracias. Café. Y pastas. Sí, señor. Es un gran compañero y bastante buen poeta. Sin embargo, será una víctima de Verdi quien, tiránicamente, deshará los libretos que él escriba. ¿Pero qué es lo que has escrito aquí? Fíjate. ¿Qué mujer es capaz de cantar seguido una cavatina, un dueto y un gran final? ¿Hay que cortarlo? Sí, y con hacha. Pues lo cortamos. Brevedad significa fuerza. Nunca digas con dos palabras lo que puedas decir con una. No puedo evitarlo, maestro. Soy prolijo por naturaleza. Sí, demasiado. Haz una poesía de esto. Dos versos, no más. Permite. Y que rimen. Por favor. Durante mucho tiempo ha estado de moda desacreditar, ridiculizar los versos y libretos de Piave. A nosotros, en cambio, nos parecen perfectos. Cumplen su objetivo. Ofrecen un soporte a la arrolladora música de Verdi. Listo. Quien exige siempre... El leitmotiv. El leitmotiv es... ¿Cómo explicártelo? Mira, a veces una sola palabra, una sola, ilumina como un rayo la acción que jamás debe ser difuminada con palabras inútiles. ¿Entiendes? Entiendo. Además de poeta... No... Un modesto libretista. Piave, ante todo, es un hombre sencillo. El primero en orden cronológico entre los amigos incondicionalmente devotos, que más que amigos son fieles esclavos. El único que el tiránico maestro tolera. ¿Están buenas? Sí. Verdi conoció a Piave en Venecia. Y también en Venecia, no sabemos cómo, conoce a alguien. Alguien a quien después Verdi, en cartas dirigidas a Piave, llama misteriosamente el ángel. A nosotros, esta figura desconocida y amable nos complace, porque deja entrever que Verdi es un hombre como los demás. El 9 de marzo de 1844, Hernani se representa en La Fenice. Hermosa ópera, Hernani. Pero las óperas de Verdi son demasiadas, 26 exactamente, y nuestra narración no puede detenerse en cada una de ellas como desearíamos y deberíamos hacerlo. También Hernani es un gran éxito. Éxito que sitúa a Verdi en el primer puesto entre los compositores italianos. Hemos dicho italianos conscientemente, porque todos los italianos sienten ya que Verdi es el primero en expresar ese sentimiento común, todavía confuso, pero vivo, de libertad y de unidad. ¿Por qué? No se puede cantar. ¿Qué pasa? ¡Basta ya de tanto alboroto! Nos referimos al León de Castilla, no al de San Marcos. Sí, al León de Castilla.
Bastida! ¡No al de San Marcos! ¡Verdi! 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 Añadamos, y esto es fundamental, que en Hernani, Verdi por primera vez estudia al personaje y su carácter. Estudia al hombre. Este minucioso estudio le llevará a crear personajes inolvidables, los cuales se sucederán a lo largo de 7 u 8 óperas que escribirá en el breve plazo de 5 años. A estos años de duro trabajo, él mismo los llamará los años de prisión. Muccio, vuelve a copiarlo. Verdi vive ahora en Milán. Calle Monte Napoleone, 860. En el edificio vive un joven que ha venido de Busseto para estudiar. Vive tan cerca del maestro que, si quisiera, podría llamarle desde la ventana con un silbido. Emanuel Muzio será el único alumno de Verdi. Como Piave, es un joven sencillo. No tiene gran talento, pero sí un gran corazón. Y su humildad significa muchísimo para el solitario Verdi de estos años. Significa, en medio de la agitación de Milán, un pedazo de Busseto. Muzio es concretamente de Sibello, un pueblecito situado en la orilla del río Po. Y, al igual que Verdi, de niño había cantado en la iglesia. Baresi ha decidido protegerle. Le ha ayudado, recomendado y presentado a Verdi. Con él, Verdi revive tiempos pasados. Muzio, ¿qué es esto? Un do sostenido. ¿Qué es lo que va aquí? Oh. Ajá. Espere, yo se le acerco. Le da clases. A su manera, naturalmente. Las clases no duran más de un cuarto de hora, porque el maestro, con una ojeada, ve todas las faltas. Equivocado. Muchos estudiantes de música pagarían lo que fuera si el maestro Verdi quisiera darles clase. Pero él no se las da a nadie, salvo a un pobre diablo como yo. Bien. El resto está bien. Basta por hoy. Muzio. Sí. Algunas veces hasta me invita a desayunar. Muzio, el brioche. Los gastos que tiene en Milán se los paga Baresi. Y los trajes, como hiciera con Verdi, también se los paga Baresi. No quisiera mancharla. Mi señor maestro tiene una grandeza de espíritu, una generosidad, un corazón. Un corazón como no existe otro. Bueno, únicamente el suyo, señor Baresi. Los dos corazones más generosos del mundo. Muzio escribe 2 o 3 veces por semana a Baresi. Unas cartas preciosas que nos revelan parte de la vida de Verdi. Todas ellas aluden a Verdi. Verdi ha dicho, Verdi ha hecho. Sorprendemos a Verdi. En un momento de exaltación. ¡No! ¡No, no, no y no! Durante una reposición de los lombardos. Se han vuelto locos. Dios mío. Gritáis todos como si estuvierais locos. Ya os he dicho un montón de veces que no hay que gritar. ¡No puede ser! Está oscuro. ¡Es de noche! ¿Podéis entender que es de noche, sí o no? ¿Cómo debo explicároslo? Toque. Bien, está oscuro. Vosotros sois una pandilla de ladrones, de asesinos. ¿Pero qué toca usted? ¿No ve que estoy hablando? Tinieblas. Oscuridad. Misterio. ¿Lo habéis entendido? Misterio, oscuridad, tinieblas. Vamos, vamos, toque, toque. Non perigli nostro seno. Di timor vigliacqua sale. Son, son. Está como desesperado. Canta pataleando. Pataleando de tal forma que parece que suenen los pedales del órgano.
Ahora espero que lo hayáis entendido todo. Vamos a repetir el ensayo. Gotas de sudor resbalan por su frente. Tan solo con una mirada suya, coros y músicos... ¡Adelante! ...sienten un tremendo escalofrío. Con el tiempo, Verdi hace que Muzio trabaje para él. Maestro, ¿refuerza los violines? Sí, con las violas. Y acuérdate también del corno inglés, ¿eh? Escribimos en la misma mesa. Trabajando con él me siento muy orgulloso. Durante este periodo de tiempo, Verdi escribe casi ininterrumpidamente 5 óperas. Idue Foscari, Alzira, Giovanna d'Arco, Attila e I Masnadieri. Continuaremos, si no les importa, hojeando un poco más las cartas que Muzio escribe a Baresi. Verdadero ejemplo de ingenuidad, amor y devoción. Oh, qué dolor de espalda. Querido señor Baresi, desde hace 2 días el maestro Verdi está en cama con dolor reumático. Así, así. Ahora se encuentra mejor porque le doy friegas continuamente. ¿Le duele mucho? Sí, sí. En este periodo de continuas tensiones y constante trabajo, Verdi cae enfermo muy a menudo. Con permiso. Señor maestro. ¿Qué? Verdi goza de buena salud. Solo se trata de unas molestias de origen nervioso. Vivirá hasta los 87 años. No se imagina qué lástima me da verlo así. Casi me dan ganas de llorar. Muzio. Sí. Lo siento. No se preocupe, estoy contento de que esté enfermo. Así puedo curarle. Oh, perdóneme. Tranquilícese, señor Baresi. El señor maestro tiene a su lado a alguien que desea lo mejor para él y que hace todo aquello que no haría ningún criado. ¿Se encuentra bien? Sí. Ha nacido una amistad. De mayor a menor, naturalmente. De maestro a alumno. Casi nos atreveríamos a decir, dado el fuerte carácter de Verdi, de superior a inferior. Una amistad compleja porque en ella están implicados Busetto y Baresi. No obstante, sincera. Y que a su manera llena el corazón de Verdi durante estos años de espera, hasta que Giuseppina ocupe el lugar que el destino ha marcado para ella. Giuseppina actúa en contadas ocasiones. Su voz no resiste ya ese ritmo de trabajo. Ahora interpreta Hernani en Bérgamo. Verdi ha ido allí con la excusa de asistir a la representación. ¿Café? Sí, gracias. Camarero. 2 cafés. He llegado esta mañana. ¿Oh? ¿Han empezado los ensayos? Mañana. Antes de enviar la carta, quiero volver a leértela. ¿Aquí? Sí. Giovannina Lucca, editora de música, Plaza de la Escala número 24. Se preguntarán, ¿todavía más cartas? Sí. Las cartas son los documentos más fiables y directos. Y esta carta es importante para establecer cuáles son, en estos momentos, las relaciones entre Verdi y la Streponi. Distinguida amiga, por encargo de Verdi y en contestación a la carta que le fue enviada con fecha 10 de agosto, puedo asegurar que a mi vuelta de Bérgamo cumpliré con mi papel de corresponsal. ¿Te gusta corresponsal? Me gusta la corresponsal. Y extenderemos el usual contrato. Verdi ha encargado una vez más a Giuseppina preparar un contrato. ¿Está bien así? Estupendamente. Y ahora vamos a visitar el Duomo y la Capilla Colleone. ¿Qué significa Giuseppina para Verdi? Digamos que es, y lo será para siempre, su amiga en el sentido más hermoso y noble de la palabra. Es un sentimiento que madura en él lentamente, como todo en Verdi.
y que parece hacerse más profundo precisamente durante los largos periodos de separación que interrumpen sus encuentros. Giuseppina va a Palermo a cantar con los últimos vestigios de su hermosa voz, ahora destrozada. Verdi va a Busseto. El momento y las circunstancias que permitirán su unión con Giuseppina todavía no han llegado. Busseto. En Busseto no ignoran su amistad con Giuseppina. Verdi es demasiado conocido. Y la Streponi, una cantante, y como tal, es objeto de habladurías. Baresi vive en un continuo temor. Siente cómo el recuerdo de Margherita, con el paso del tiempo, empieza fatalmente a desvanecerse. Y ahora, la Streponi. ¿Qué significa en realidad para Verdi? Una vez se una definitivamente a ella, y esto sucederá antes o después, no abandonará a Verdi Busseto para siempre. ¿Hay alguien en casa? ¡Bastiano! Buenos días, maestro. Ven, échame una mano. Buenos días, maestro. Buenos días, señora. ¿Bajo las maletas? Sí. Llévalas dentro, voy a quedarme. Señor Antonio. Aquí estoy. Ya lo veo. Estupendo. Muy bien, mi querido Verdi. No. Nada de emocionarse, ¿eh? Señor Antonio. ¿Otra vez aquí? ¿Qué vas a hacer? Si no le importa, me quedaré algún tiempo para trabajar con tranquilidad. Nadie te molestará aquí. Tu habitación está preparada como siempre. Y he hecho poner un pestillo tal como me decías en tu carta. Así nadie entrará a molestarte cuando estés escribiendo. Podrás trabajar solo. Oiga, señor Antonio. ¿Sí? Me escribió contándome algo sobre unas tierras, las que están cerca de los Roncole. ¿El Pulgaro? Sí. He estado pensando en ello, siempre que sea un buen negocio. Oh, sí, claro. Bien. He estado pensando en invertir el dinero que he ganado con mis óperas. Oh, vaya, comprando tierras aquí, en Busseto. Nuestras tierras. ¿Por qué no? Usted prepara el contrato con el notario Balestra y mientras yo escribiré mi nueva ópera. Y Due Foscari. Buenos días. ¿Es verdad que ha llegado? ¿Quién? El maestro Verdi, ¿es verdad que ha llegado? Finola, no tardarán en llegar los demás. ¿Ha traído mucho equipaje? Ya saben que has llegado. Anda, sube a tu habitación. Ah, el sombrero. Vamos. Anda, sube. Ya sabes dónde está tu habitación, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí, ha llegado, pero no quiere ver a nadie. Pero si yo no soy nadie. Tú eres peor que eso, eres un pelmazo. Por ti ha mandado poner ese pestillo en la puerta, eres un fisgón. Pero si yo no... Vamos, lárgate de una vez. Vais a conseguir que huya de Busseto como de la peste. Tú y los otros. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Está arriba, en su habitación. Está... cansado. Es natural, ha venido desde Bérgamo. ¿Por qué de Bérgamo? Porque en Bérgamo cantaba la Streponi. ¿Va a quedarse? Sí. ¿Eh? Tiene que escribir. Y Due Foscari, el teatro, sí, de Roma. Y Due Foscari, sí. ¿Y qué? Compra. ¿Qué?
Compra aquí, en Busseto. No es posible. ¿Qué compra en Busseto? Compra el Pulgaro. ¿El Pulgaro? Eso sí que es un buen negocio. Pero entonces... ¿El Pulgaro? Eso significa que piensa establecerse aquí, en Busseto. ¡Qué buena noticia! No sabéis nada, ¿eh? No, se os ocurra decirle una sola palabra a nadie. No, a nadie. No te preocupes. Hablaron, chismorrearon, cotillearon. Y Verdi, como de costumbre, se enfadó. Sin embargo, compra las tierras. Bien. Además de las tierras del Pulgaro... El otro contrato. Verdi ha comprado en el centro de Busseto un palacio, el Palacio Cavalli. Compra y compra enraizándose en la tierra de la cual no es capaz de despegarse. Ha decidido establecerse en Busseto. Ahora que el maestro posee esa hermosa mansión, esperemos que se quede más tiempo en Busseto. Sí. Podríamos afirmarlo si Verdi no hubiera escrito precisamente a la condesa Appiani a Milán. Querida amiga, me siento conmovido por la maravillosa sensación que en mí provoca mi encantadora patria. Busseto es como París. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta elegancia! Desde luego, Busseto no es París. ¿Pero por qué se burla? ¿Acaso odia Busseto? Sí. Odia la molesta intromisión, la admiración posesiva de sus habitantes. Sí, los odia, pero siempre vuelve con ellos. He visto a mis padres. Gozan de buena salud. Y desde luego, son más felices que yo. ¿Por qué más felices que él? ¿Qué es lo que le falta? Pues el dinero, ni siquiera el éxito. Tal vez la fama. Tu sei bella, tu sei bella, pazzerella che sei tu. Sei un amore per di fiore, presto cuore non vien più. Sorge e mira, te sospira, la delira gioventù. Juana de Arco, del famoso maestro Giuseppe Verdi, interpretada por un organillo automático y ambulante. Sorge, mira, te sospira, la delira juventud. Es el organillo más grande que jamás se ha construido en Milán, señor Antonio. Parece hecho a propósito para Juana de Arco. Habrán reconocido la voz de Muzio en una de sus cartas a Baresi. La policía no permite que toque por las noches porque la gente se agolpa en la calle y los carruajes no pueden pasar. Aunque también sucede lo mismo durante el día. Juana de Arco, del célebre maestro Giuseppe Verdi. ¿Qué? ¿Es una ópera de Verdi? Compren el folleto con la letra de los coros, la historia de la joven heroína que echó fuera de su patria a los odiados extranjeros. Deme uno. Tú sei bella, tú sei bella, pazzerella che fai tu. Los de ahí arriba, echen algo de dinero por Juana de Arco. Dejen paso, muchacho, cambia la música y gira la manivela. Ahora para ustedes el coro. ¿Empiezo? Gira, todos. La cielo con ti viene, rayendo. La razón por la cual los austríacos prohibirán este organillo no es solo porque se agolpen en la calle, sino por la letra que dice... ¡Viva la heroica Vergine que l'Anglia develó! ¡Austria! ¡Austria de cita, Austria! Anglia, es decir, Inglaterra, ha sido sustituida por Austria. ¡Fuera! ¡Déjense! Vamos, siga, adelante. Lo siento, excelencia, no se puede, es imposible. ¿Qué hacer? ¡Pero qué pretende! ¡Apártense todos! ¡Ánimo, muchacho! ¡Dale a la manivela! ¡Cambia la melodía! ¡Pon la batalla, muchacho! ¡Pon la batalla! ¡Adelante! ¡Le he dicho que siga! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Déjenme pasar! ¡Atrás! ¡Atrás, todos! No se puede pasar, excelencia. No ve que... ¡Usted que espera! Gente... ¡Baje de ahí! ¡Desalojen la calle! La música de Verdi, las óperas de Verdi,
se han convertido en el estandarte de la protesta del pueblo italiano. Cualquier frase, cualquier alusión a Italia es motivo de violentas manifestaciones. ¡Largaos de una vez! ¡Fuera de Italia! ¡Austríacos, que esperáis! ¡Largaos de Italia! Apoteósico, apoteósico, señor Baretti. Attila se ha elevado hasta las estrellas. ¡Fuera! Un fanatismo capaz de hacer temblar el Viejo y el Nuevo Testamento. ¡Largaos de Italia, austríacos! ¡Fuera! 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 ¡Pelead como hombres y venid a recuperar vuestra bella Italia! ¡Naturalmente que la recobraremos! ¡La recobraremos! ¡Solo sabéis gritar! ¡Aprended a luchar como hombres! Señores, por favor, dejemos que sigan. Dejemos que continúe la representación. Después de ser representada en la Fenice de Venecia, para la cual había sido escrita, Attila se estrena en la Scala de Milán, siendo una revolución. Estamos en 1846. En 1848 estallará la verdadera revolución. Europa entera se alzará para derribar los últimos baluartes de este mundo estático y conservador, del cual Austria y los austríacos son casi el símbolo. En esta ocasión, Verdi ha intervenido a su manera en el tema patriótico. Han transcurrido 3 años desde I Lombardi y aquellas ideas de entonces ya han madurado en él. En el Attila todo está vivo, lo hermoso y lo menos bello. Lo que algunos definen como vulgar y nosotros en cambio llamamos popular, corriente si se prefiere, son arias que deben grabarse en la mente y sobre todo en el corazón de los espectadores. Attila permanece latente en la actualidad. Como es habitual en Verdi, no faltan los elementos religiosos y, curiosamente, tampoco los descriptivos. En este instante, la orquesta describe la salida del sol sobre la laguna veneciana. El efecto de la salida del sol requiere en esta época un mecanismo un tanto complejo. Preparados con las lámparas. Atentos a la música. ¿Listos los carros? Recordemos también que en esta época la iluminación se lleva a cabo mediante lámparas de aceite. ¡Arriba el sol!
Querido señor Barecci, están poniendo lámparas de gas aquí en Milán. Dan tanta luz que parece que sea de día. Mira, es de gas. Desde luego es un gran invento, ¿eh? Dicen que en París las tienen hace 3 años. Sí, cierto. La juventud está enojada porque ya no pueden dar sus paseos nocturnos sin ser vistos. Giulio Carcano, literato y asiduo espectador del Salón Maffei, se encuentra traduciendo las obras completas de Shakespeare. Querido Verdi, estamos en pleno progreso. Oh, el gas. Macbeth es una de las obras más concluyentes de Shakespeare. Y violentas. Puede que sí. No ha sido fácil traducirla, me pero... preocupa la parte fantástica. Sí. Los consejos de Carcano y un profundo conocimiento de Shakespeare estimulan a Verdi a ponerle música a Macbeth. Querido Piave, te adjunto el esquema de Macbeth. El libreto lo escribirá una vez más Piave. Verdi colaborará también con una entrega y anhelo de perfección como jamás había tenido hasta ahora. Esta tragedia es una de las mejores creaciones. ¡Y ahora qué has hecho, desobediente! ¡Mira lo que ha roto el vaso de paciencia. La abuela! ¡Paciencia! Ah, siempre dices lo mismo, estoy harto. He leído la primera escena. Se puede decir lo mismo con la mitad de palabras. Quita los versos que te escribí en mi anterior carta. Son muy malos. Vaya, son muy malos. Los versos deben ser más cortos. Oh, claro. Debemos emplear un lenguaje solemne. Un lenguaje solemne. A excepción de los coros de las brujas, que deben ser vulgares, extravagantes y originales. Tendrá que escribirlo mi mujer. En esta tragedia de horrores y traiciones, la verdadera protagonista para Verdi es Lady Macbeth. Es el personaje que estudia más a fondo. No. La Tadolini tiene una voz demasiado limpia para hacer ese papel. Te parecerá absurdo, pero no lo es. Y quisiera para Lady Macbeth una voz áspera, grave, rota. Así es como se preocupa ahora Verdi en definir a sus personajes. Dedícate plenamente a Macbeth. Te lo ruego. Brevedad y solemnidad. Solemnidad. En la puesta en escena y sobre todo en la interpretación. Si actuamos dentro de una hora. Con una hora hay tiempo suficiente. Vamos a la sala, junto al hogar. ¿Barecci? Sí, maestro. ¿Otra vez el dueto? Sí. ¿Cómo? ¿El dueto? Sí. Si la representación es dentro de una hora, ya estamos vestidos. Si ya lo hemos ensayado al menos 150 veces. 150 veces. Dentro de media hora ya serán 151. Después de las pésimas representaciones de Atila en la Scala, Verdi ha jurado no volver a pisar dicho teatro. Por favor. Y para representar Macbeth ha elegido la Pérgola de Florencia. En esta escena, Macbeth que acaba... Adelante. Que acaba de asesinar... ¿Has olvidado el puñal? Sí, maestro. ¿Voy a buscarlo? No, no perdamos tiempo. Toma esto. Anda. Bien. Macbeth, que acaba de asesinar al rey mientras éste dormía, está horrorizado por el crimen cometido. Su pérfida mujer intenta infundirle valor. Fatal mia donna, murmuré, comio non intendesti. Il gufo di nostridere, teste che voi dicesti. Io? Dianzi, odio ti parvemi. Mentre io scendeo. Sì. Di nella stanza attigua, chi dorme? Il regal figlio. Ho visto orribile. Storna da questo il ciglio. Ho visto orribile. Nel sonno udì chiamavano i cortigiani ed io. Sempre mi assista e mi dissero, a mentir voglio anch'io. Ma la parola indocile ce l'ho sui labbri miei. Follie! Perché ripeto? Follie! Quell'ame non potei. Follie! Che spendo perché? También ha venido a Florencia Barecci, invitado personalmente por Verdi. Es su huésped. ¿Debo olerla? Desde luego. Mi querido suegro,
Hace mucho tiempo que pensaba dedicarle una ópera a usted, que ha sido mi padre, benefactor y amigo. Era un deber. Macbeth. No, no es posible, Macbeth, no. Pero... Lea, lea. Aquí tiene este Macbeth, al que yo amo sobre todas mis otras óperas. De corazón se lo ofrezco, acéptelo de corazón. Y que sea el testimonio eterno de la gratitud y del afecto que le tengo. No, no, hijo, no, pero si tú no me debes nada... Señor Antonio... Tú eres para mí, después de tanto tiempo y por aquella miseria, no. Para mí, poder llamarte hijo ya es suficiente. ¿Qué haces a oscuras, papá? Con lo cómodo que es el gas. Escuchad, tengo que deciros algo. Verdi. ¿Qué? Verdi me ha dedicado el Macbeth a mí. Venid. Mi querido suegro, hace mucho tiempo que pensaba dedicarle una ópera a usted, que ha sido mi padre, benefactor y amigo. Era un deber. Aquí tiene este Macbeth al que yo amo sobre todas mis otras óperas. Mademoiselle, la voix, il faut l'imposter d'une autre façon. Et la respiration, il faut la prendre par ici, par la poitrine. Entendido? Compris? Giuseppina vive en París. El periódico La France Musicale del 15 de noviembre de 1846 dice... La célebre Streponi ha decidido impartir en su casa clases de canto para señoras. Pobre Giuseppina. Ha perdido su voz para siempre. Y debe ganar dinero para ella y su familia. París en estos momentos es la capital de Europa. Y a la célebre Streponi no le faltan alumnas. Dame esas partituras, por favor. Tenga. Ahora haremos otras vocalizaciones. Oh, es usted en el papel de Abigail en el Nabucco. En París el Nabucco ha obtenido un éxito extraordinario, increíble. Sí, soy yo. ¿Es cierto que usted lo cantó la primera vez? Sí, pero ¿podemos continuar? El éxito de Nabucco en París... Así. Ha sido tal que el Teatro de Londres le ha pedido a Verdi que escriba una ópera para ellos. Verdi no solo ha aceptado, sino que además ha convenido viajar hasta Londres para dirigirla. Y para ir a Londres, hay que pasar por París. Madame, ¿sí? Con su permiso. ¡Oh! Buenos días. Maestro. ¿Puedo pasar? Oh, por favor, maestro, la señora no sabe. Shh. Ahora proyectas mejor, vigila las notas. ¿Está dando clase? Sí, pero cuando la señora sepa no. que... No, esperaré aquí. ¿Viene de Milán? Sí. ¿Y va a Londres? Sí, sí. Por hoy hemos terminado, continuaremos mañana. Bien, gracias, madame. Hasta mañana. Maestro, la clase ha terminado, ¿quiere que avise a la señora? No, no. Seguramente este encuentro en París estaba previsto desde hacía tiempo. En Venecia, durante los ensayos de Attila, Verdi había tomado lecciones de francés. Y aquella dedicatoria del Macbeth a Baresi justo días antes de su viaje a París. No pretendería ganarse la indulgencia del padre de Marguerite. Hasta mañana. Ademán. No se moleste, señora Streponi. Gracias.
Por favor, señorita. Es Verdi. C'est lui, Verdi. Oui, c'est lui. Buenos días, señorita. Bonjour, monsieur. Hasta la vista. Maestro. Anina. ¿Pero qué hace aquí? ¿Con quién estás hablando? ¿Hay alguien ahí? Sí, señora. ¿Quién es? Hazle pasar. Vamos, vamos. Vete. ¿No me has oído? ¿Quién es? Soy yo. Dios mío. Soy yo. Aquí estoy. ¿No estás contenta? ¿Eh? Dios mío. ¿Qué ocurre? ¿Estás llorando? ¿No estás contenta de verme? ¿Eh? Anda, tranquilízate. No te pongas así, Josefina. Vamos, vamos. Soy tan estúpida. Josefina, con su instinto de mujer enamorada, lo ha comprendido. Sabe que esta vez va en serio y para siempre. No habrá más separaciones ni despedidas. Qué tontita eres. Verdi irá a Londres a la representación de Imasnadieri. Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto, palpitare